All right, Duolingo, day 675. El maestro está eligiendo al mejor alumno en este momento. Estamos siguiendo las instrucciones de la tarea. We are following the instructions of the homework. Estamos siguiendo las instrucciones de la tarea. Joel no viene de un país hispanohablante, pero su acento es perfecto. Creo que habla mejor el español que yo, y yo soy de Venezuela. Joel no viene de un país hispanohablante, pero su acento es perfecto. Creo que habla mejor el español que yo, y yo soy de Venezuela. Habla muy bien en español. Estoy siguiendo el ejemplo de la maestra. I am following the teacher's example. Estoy siguiendo el ejemplo de la maestra. ¿Quién no está siguiendo las instrucciones tendrán una mala nota? ¿Quién no está siguiendo las instrucciones tendrán una mala nota? Tendrán. They will have bad grades. You'll get bad grades. Ellos están repitiendo palabras para mejorar su acento. Están. Repitiendo palabras para mejorar su acento. Están repitiendo palabras para mejorar su acento. La maestra está corrigiendo los exámenes ahora. No se ve muy feliz. Dicho. La maestra está diciendo los nombres en este momento. Ya ha dicho el tuyo. Estoy corrigiendo mi frase con un borrador. Ah, yes. Estoy corrigiendo mi frase con un borrador. Estoy corrigiendo mi frase con un borrador. ¿Están corrigiendo los exámenes en este momento? Están corrigiendo los exámenes en este momento. Estás diciendo esa palabra con un acento inglés. You're saying that word with an English accent. Estás diciendo esa palabra con un acento inglés. Hablo mucho en clase para mejorar mi acento. Hablo mucho en clase para mejorar mi acento. Estamos eligiendo nuestros cursos para este semestre. Estamos eligiendo nuestros cursos para este semestre. Él está durmiendo en mi clase ahora. Él está durmiendo en mi clase ahora mismo. Él está durmiendo en mi clase ahora mismo.
en este momento. Él está durmiendo en clase en este momento. Ahora nosotros estamos eligiendo los temas para los exámenes. Ahora estamos eligiendo los temas, las temas. Los temas para los exámenes. Ahora estamos eligiendo los temas para los exámenes. All right, Duolingo, day 675.